Las autoridades desarticularon una estructura que se dedicaba al tráfico ilícito de personas. La organización delictiva exigía hasta 15,000 dólares a las víctimas para transportarlas ilegalmente a otros países. En El Salvador no se tolera ningún tipo de delito. 13 sujetos que pertenecían a una estructura que se dedicaba al tráfico ilegal de personas fueron capturados en diferentes puntos del país. El operativo denominado Muralla fue ejecutado por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Este operativo se ha desarrollado tanto en San Salvador, en el centro, occidente y oriente. Oriente en San Miguel, occidente Santa Ana, Huachapán y en San Salvador. Por 9 meses, la Fiscalía hizo una exhaustiva investigación que determinó que la organización estaba conformada por malos elementos de la policía, mismos que fueron capturados en el operativo. Dentro de las capturas, quizás lo más sobresaliente del caso es que estaba conformada por 2 agentes activos de la Policía Nacional Civil, una ex agente de la Policía Nacional Civil y lamentablemente también un hijo estudiante, bueno, no estudiante de Derecho, sino ya egresado. Con estas detenciones se hace justicia a 33 víctimas de dicha organización delincuencial. Sí, estamos entre los 12 y 16 mil dólares que estaban pagando por el rumbo que llevaban hacia Estados Unidos, pasando por el Punto Ciego, saliendo para Guatemala, ¿verdad? Por el lado de Occidente, aquí, Santa Ana y Huachapán. Con el operativo, además se logró incautar 4 vehículos, teléfonos celulares y suficiente evidencia que vincula a los sujetos con los casos de tráfico ilegal de personas. Sí, el caso que se objetivizó el día de ahora, denominado Muralla, ha sido 13 órdenes de captura las que se han girado por el delito de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas. De esas 13 órdenes de captura se han hecho efectivas 10, 9 en este momento y una que se va a intimar a la persona el día de mañana. Y este operativo se ha desarrollado tanto en San Salvador, en el centro, occidente y oriente. Oriente en San Miguel, occidente Santa Ana, Huachapán y en San Salvador. Dentro de las capturas, quizás lo más sobresaliente del caso es que estaba conformada por 2 agentes activos de la Policía Nacional Civil, una ex agente de la Policía Nacional Civil y lamentablemente también un hijo estudiante, bueno, no estudiante de Derecho, sino ya egresado de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas, hijo de uno de los agentes de la Policía Nacional Civil. Okay. Dentro de la estructura se pudieron identificar a 33 víctimas. Estas víctimas tenemos un aproximado, ¿verdad? Porque no todas pagaban la misma cantidad, no es estándar. Sí, estamos entre los 12 y 16 mil dólares que estaban pagando por el rumbo que llevaban hacia Estados Unidos, pasando por el Punto Ciego, saliendo para Guatemala, ¿verdad? Por el lado de Occidente, aquí, Santa Ana y Huachapán, llegando a México y posteriormente a Estados Unidos. Dice que la investigación inició en el mes de julio del año 2022. Fue aproximadamente 9 meses de investigación, ¿verdad? Para poder ubicar a esta estructura, cómo operaba, quién dirigía, que dicho sea de paso, el que dirigía, uno de los cabecillas ya estaba detenido también por un delito de tráfico ilegal de personas. Fue hace junio de este año, que fue capturado en una flagrancia y es el que se le va a intimar el día de mañana. Luego de los 9 meses de la investigación, entonces se procedió a trabajar ya en el caso para concretizarlo y poder llegar al día de ahora para el operativo. Hemos hecho hasta ahorita, de acuerdo a lo preliminar que tenemos, solamente se han logrado incautar 4 vehículos, ¿verdad?, a los imputados
y una diversidad de teléfonos, por lo menos 2 teléfonos a cada uno de los implicados. Es que en el país no hay impunidad para quienes atenten contra la integridad y vida de la población. Así lo confirmó la Policía Nacional Civil tras lograr la captura de René Gustavo Rodríguez y Manuel Antonio Hernández, ambos responsables del asesinato de un hombre de 35 años, tras una discusión mientras departían en la comunidad La Bóveda, en San Vicente. Ambos deberán responder ante la justicia por el delito de homicidio. La confianza de la población hacia la Policía Nacional Civil creció a un 84% este año, según el más reciente estudio de Sid Gallup, denominado Ley y Orden Global 2023. La Policía de El Salvador es la que tiene mayor confianza del continente, superando a países como Canadá y Estados Unidos. El estudio fue realizado en más de 141 países a nivel mundial, incluyendo a El Salvador. El documento refleja que la confianza de la población hacia la Policía Nacional Civil pasó de un 75% en 2022 a un 84% este año, un incremento de 9 puntos porcentuales, con una mejor evaluación de policías de países como Canadá, Estados Unidos, Italia y Australia. Esto refleja que miles de salvadoreños están más tranquilos con un cuerpo de seguridad que lidera múltiples acciones para cambiar por completo la realidad de una nación que por décadas vivió bajo el asedio de las pandillas. El estudio de Sid Gallup pone en evidencia que la policía de El Salvador se ubica en el primer lugar de mayor confianza en el continente americano y del Caribe, y los menos confiables para sus ciudadanos son Costa Rica con un 73%, Bolivia con un 61% y Ecuador con el 59%. A esto se suma que un 97% de la población está más segura en El Salvador gracias a las medidas empleadas, según lo refleja otro estudio de la misma consultora. Por cierto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, se refirió a este estudio y destacó: hace algunos años la historia de nuestra corporación policial era otra. Había desconfianza y descontento. Hoy por hoy, gracias a las estrategias holísticas lideradas por el presidente Nayib Bukele, hemos transformado nuestra PNC y el pueblo salvadoreño lo reconoce. Sin duda, esto es lo que nos motiva a seguir día con día, mejorando y trabajando incansablemente por servir y proteger al pueblo salvadoreño, concluyó en su publicación. El Salvador experimenta los precios más bajos de los combustibles de los últimos 10 meses. Para constatar que a la población se le traslade este beneficio, la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, con el acompañamiento de la Defensoría del Consumidor, realizan verificaciones en diferentes gasolineras del país. El Salvador acumula 6 bajas consecutivas en el precio de los combustibles. Por ejemplo, el galón de gasolina superior experimenta el precio más bajo del 2023, ya que 10 meses atrás casi superaba la barrera de los $5. 20 de super, en la 7. Ante esta situación, el gobierno ejecuta inspecciones masivas para constatar que las gasolineras trasladen esta reducción en beneficio de los automovilistas. Tenemos más de 6.000 inspecciones, los inspectores están a nivel nacional, estamos revisando, estamos redoblando los esfuerzos, hemos encontrado más de 100 hallazgos, entre estos agua en los tanques, hemos encontrado variaciones en cuando sirven el combustible. De hecho, con la disminución, El Salvador tiene los precios más competitivos de los combustibles en Centroamérica. A nivel regional estamos en la gasolina regular, creo que somos los más bajos, somos los segundos más bajos, de hecho. Honduras creo que es el único que está más bajo que nosotros, y ahí todos los demás están altísimos y sobrepasan los $5. Las verificaciones son acompañadas por la Defensoría del Consumidor para constatar que se cumpla con el precio, cantidad y calidad del combustible que se vende. Que los combustibles son pues un insumo importante para el transporte de personas, para el transporte de mercancías, y en función de esto pues los esfuerzos de nuestro gobierno están encaminados precisamente a tener las mejores condiciones de cara a tener un buen aprovisionamiento, a mantener pues los precios con la mayor accesibilidad a nuestra población. Con la reducción en el precio de los combustibles también se genera un efecto cascada que impacta directamente en menos costos para el traslado de los productos, aliviando la canasta básica.